Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de matemáticas de este programa Vamos para la Universidad. Después de haber tenido pues esta semana de receso, entonces vamos a retomar las actividades. Recordemos que en la clase anterior estábamos tratando el tema de factorización y habíamos factorizado algunos polinomios siguiendo unos casos. Entonces en la primera parte de esta clase pues vamos a continuar con la factorización de otros casos, es decir, vamos a factorizar otros polinomios siguiendo otros casos y vamos a iniciar con las desigualdades, que es el tema que teníamos programado para la clase de hoy. Entonces, antes de iniciar a factorizar, voy a recordar este producto notable que ya lo habíamos tratado en clases pasadas. Entonces, buenas tardes. Sí. Sí, yo le... ¿Qué me iba a decir en la ceja? Hola. Bien. Es que tenemos una duda de casualidad. ¿Qué posibilidad hay de que nos puedas explicar algo relativo al examen de admisión que se acerca? ¿Y qué que le explique qué? Lo que tenga pues como más influencia en el examen. Ah, o sea, que lo que me dices es que como que resuelva problemas que tengan que ver con el examen aquí en esta clase. Bueno, pues, a ver, a mí la situación se me sale un poquito de las manos porque, pues, esto es un curso de álgebra y trigonometría y sirve, a ver, no es preparatorio para el examen en el sentido de que aquí se traten problemas del examen. Lo que estar aquí en el curso le va a entregar es que le va a hacer como una inducción o le va a dar una orientación a cómo es que están, cómo se tratan las asignaturas en la universidad. Le da la oportunidad de usted conseguir o irse como encaminando a obtener las herramientas y las competencias que va a ir necesitando para poder abordar los cursos de la universidad. Pero este espacio no es para resolver problemas tipo examen de admisión. En versiones pasadas del programa pues ya habíamos tratado el tema y lo que conseguimos es que la universidad pues tiene otros programas que sí van más perfilados en prepararse para el examen de admisión, pero lastimosamente este espacio que tenemos aquí no es el que está destinado para ello. Aquí lo que estamos tratando es un curso de álgebra y trigonometría
y es tal y como se dicta aquí en la universidad. Sería bueno en versiones futuras pues tratar de combinarlo con una preparación para el examen de admisión, pero pues aún no es este el caso. Y como te digo, hay otros espacios desde la universidad que sí son perfilados a prepararse para el examen de admisión, como los semilleros y como el mismo preuniversitario de la universidad. ¿Sí me entiendes? Sí, con todo gusto. Bueno, entonces, en clases pasadas decíamos que esto es un producto notable. Y este producto notable es el que pues, recibe el nombre de suma por diferencia. Y lo que notábamos en la clase que tratamos este tipo de productos era que pues, los términos que intervienen en cada factor son iguales entre los factores, pero que difieren en los signos. Entonces, decíamos, cuando se identifique un producto de dos factores donde los términos de cada factor son iguales, pero entre los factores hay una diferencia y es en los signos, es un producto notable que se resuelve como el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Pues si lo resolvemos quedará x al cuadrado menos 9. Así es. Otro ejemplo. Entonces, de nuevo, es un producto entre dos factores donde los términos de cada factor son iguales, pero los factores difieren en los signos. Entonces, la forma de resolver estos productos en el sentido de un producto notable, es decir, cuando se notan estos detalles, se pueden resolver de una manera más directa sin hacer uso de la propiedad distributiva. En este caso decimos esto es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. En este caso nos quedará a al cuadrado menos, y como 2 es un número mayor que 0, entonces decimos que la raíz cuadrada y la potencia 2 se simplifican y queda solo el número 2. Entonces, esto es lo que hacíamos en el sentido de producto notable. Ahora, fíjense, presten atención a la expresión que hay o al resultado en el que se llega en cada caso. Es decir, ahora nos vamos a concentrar es en el resultado. Entonces, si detallamos el resultado de este producto notable, es una expresión que está formada por dos términos. En cada caso hay dos términos, 1 y 2. 1 y 2. Primer detalle. Otro detalle que tiene la expresión resultante es el signo. En ambos casos se logra o se llega a una diferencia entre dos términos. Y el otro detalle es
las potencias, fíjense que son cuadrados. Aquí el 9, pues el 9 como está, así como tal, no es un cuadrado, pero antes era 3 al cuadrado. Lo mismo pasa con el 2. El 2 no es un cuadrado, pero antes de ser operado era raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Es decir, si usted, lo que vamos ahora a ver a continuación es cómo se factorizan este tipo de expresiones. O sea, cuando, que hemos dicho que la factorización es como la operación contraria a los productos notables, de una suma o una resta, un polinomio que está formado por sumas o restas de términos, se consigue un producto de factores. Entonces aquí lo que vamos a factorizar es esto, x al cuadrado menos 5. Es como si tuviésemos el resultado de haber operado un producto notable. Entonces lo que vemos es 1 y 2 términos. El signo entre los términos es negativo. Entonces a esto lo vamos a llamar es una diferencia. Y ahora los términos. Los términos, ustedes fíjense que la x tiene un exponente 2. El 5 no es el cuadrado de algún número entero, pero sí lo podemos escribir como raíz cuadrada de 5 y elevado al cuadrado. Es decir, tener 5, lo que estamos haciendo es que estamos escribiendo el 5 como la raíz cuadrada de el elevado al cuadrado. Esto se puede hacer dado que el 5 es mayor que 0. Y entonces al tener ambos términos elevados al cuadrado, quiere decir que este caso lo vamos a nombrar una diferencia de cuadrados. Pues en algunas, en otras literaturas, pues lo puede encontrar como diferencia de cuadrados perfectos. Es también un nombre que recibe este caso. Pero entonces los detalles son dos términos que se están restando, por eso es diferencia, y cada uno de los términos se puede expresar como el cuadrado de alguna cantidad. En este caso el cuadrado de x y el cuadrado de la raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿cómo se factoriza? Entonces, una vez lo tenemos escrito como cada término al cuadrado, entonces es el proceso inverso al producto notable, es decir, el resultado será la suma por la diferencia. Ahora, como es una multiplicación y la multiplicación es una operación conmutativa, también se puede escribir como una diferencia por una suma, porque es el caso contrario al producto notable. Por eso era que en la clase de producto notable decíamos, es importante, así sepamos que esto se puede conseguir haciendo la propiedad distributiva, es importante aprenderlo a hacer como producto notable, porque le va a significar la ventaja de entenderlo cuando lo vea como una factorización. Hagamos, por ejemplo, otro. Entonces, ¿por qué
¿Por qué pensar en que un polinomio se factoriza como una diferencia de cuadrados? Entonces, usted lo que hace es detallar cuántos términos tiene el polinomio, 1 y 2. Y la operación entre los términos es una resta. Entonces, ahí hay una diferencia. Ahora ubíquese en los exponentes, y los exponentes son números pares, les decíamos, pero son cuadrados. Todo número par es divisible entre 2, y eso es lo que le pasa al exponente, se divide entre 2. Y los coeficientes tienen raíz cuadrada exacta, o se pueden escribir como el cuadrado de algún número. En este caso, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, esto es como otra manera más directa de hacerlo. La raíz cuadrada de 4 es 2. 6 dividido entre 2. O sea, los exponentes se pueden dividir entre 2. 6 dividido 2 es igual a 3. Aquí queda m a la 3. Más la raíz cuadrada de 25 es 5. Y 2 dividido entre 2 nos da 1. Queda n a la 1. Suma por diferencia. Y ahí quedó factorizado como una diferencia de cuadrados. O sea, lo hice de otra manera. O sea que lo que le quiero hacer notar es que usted lo puede hacer de dos maneras. O escribe la expresión como el cuadrado de dos términos, o hace lo que yo acabo de hacer. A los coeficientes les toma su raíz cuadrada, y a los exponentes los divide entre 2. Este polinomio también es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo dos términos, 1 y 2. Y se están restando. Los exponentes son números pares, es decir, son divisibles entre 2. Y los coeficientes se les puede tomar su raíz cuadrada exacta, el 9, y aquí hay un coeficiente implícito que es el 1. Entonces, ¿cómo se desarrolla? La raíz cuadrada de 9 es 3. 4, o sea, el exponente de la x, 4 dividido entre 2 nos da 2, más la raíz cuadrada de 1 será 1, entonces no hay necesidad de escribir el coeficiente de la y, y ponemos y a la 10, que es el exponente de la y, se divide entre 2. 10 dividido entre 2 nos da 2, y esto lo multiplicamos por la misma expresión, pero restando, porque su resultado es una suma por una diferencia. Si lo hacemos, la diferencia por la suma es igual, dado que la multiplicación es una operación conmutativa. O sea, ahí tenemos, esa es la manera de cómo se resuelve una diferencia de cuadrados. Mira el que hicimos al principio. X al cuadrado menos 5, entonces ya sabemos que son dos términos, se están restando, y los exponentes son números pares. Sí. Sí, ya lo vi. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces, los números pares, ¿cierto? Se dividen entre 2, los exponentes. Y a los coeficientes se les toma su raíz cuadrada. Entonces, 2 dividido entre 2 nos da 1. Por ser un exponente 1 no hay necesidad de escribirlo. Más
la raíz cuadrada de 5, pues hay que dejarlo indicado porque el 5 no tiene raíz cuadrada exacta. Y por la misma expresión, pero con signo contrario. Y eso es factorizar un polinomio por medio de una diferencia de cuadrados. Entonces, fíjense que tienen que haber dos términos restando exponentes pares, y esa es como la condición que tiene que cumplir el polinomio para ser factorizado como una diferencia de cuadrados. A ver, hagamos este último. Entonces tenemos, de nuevo tenemos dos términos, 1 y 2. Se están restando porque es una diferencia. Entonces ahí decimos, esto es una diferencia, no sé si de cuadrados. ¿Cómo lo afirmo? Porque los exponentes son pares, es decir, son divisibles entre 2. Entonces ahora lo desarrollamos. La raíz cuadrada de 3, como no es exacta, lo dejamos indicado, raíz cuadrada de 3, x ala, 6 dividido entre 2 nos da 3, ¿cierto? Los exponentes los dividimos entre 2. Más, la raíz cuadrada de 9 es 3. Esa sí la ponemos, ¿cierto? Es exacta, entonces puedo escribir el número 3. No hay que indicarlo en raíz. Y 4 dividido entre 2 será 2. Y ya escribimos lo mismo, pero con signo contrario. Y ahí está. Y así se factoriza un polinomio cuando se puede aplicar una diferencia de cuadrados. Pero ya sabemos qué condiciones debe cumplir. Fíjese que las condiciones es que sean dos términos que se estén restando y que los exponentes sean números pares para poder dividirlos entre dos. Los coeficientes no necesariamente tienen que ra tener raíz cuadrada exacta, porque si no la tienen, pues se deja indicado y está bien factorizado. Bueno. Ahora tenemos un polinomio que consta de tres términos. Aquí están 1, 2 y 3. El polinomio está escrito no como estamos acostumbrados a tener un polinomio, y es en forma o de manera ascendente, sino que está de manera descendente, es decir, de menor a mayor, en el sentido de sus exponentes. Así puede estar también. La condición no implica que si el polinomio no está ordenado no se pueda factorizar. No, el polinomio se puede factorizar. Lo que pasa es que si nos acostumbramos siempre a que esté en orden, pues quizás identifiquemos mejor los casos. Entonces, ordenémoslo. Entonces lo que hice fue escribirlo ya en forma descendente, es decir, de mayor a menor. Primero puse el término en x2, luego el término en x y por último el término que hemos llamado término constante o término independiente. Muy bien. Entonces, por tener tres términos, podemos pensar que es un trinomio. Ahora, fíjese que es algo que es muy común y que pasa que cuando vemos o identificamos un caso, pues por el número de términos o por las condiciones decimos, listo,
es un trinomio y de una vez olvidamos lo demás. Y eso es, en la práctica es muy común y es no un error, pero sí nos lleva a que la factorización del polinomio sea más, un poquito más compleja, dado que decimos que de ahí para atrás ya no hay ningún otro caso. Y el caso que más olvidamos es el del factor común, porque es el primero que aprendemos y decimos, ya, cuando veo que son tres, digo, es un trinomio y ya, no. Hay que estar siempre, sobre todo, el factor común siempre va a estar, siempre va a ser una posibilidad en cualquier polinomio. Por ejemplo, aquí no cabe la posibilidad de pensar que sea una diferencia de cuadrados, porque para que sea diferencia de cuadrados, acabamos de decir, tienen que ser dos términos restando y que los exponentes sean pares. Pues aquí ya tenemos un exponente 1 que no es impar. Además, ahí no hay dos términos, sino que hay tres. Entonces, sí se pueden establecer diferencias entre algunos casos, pero el factor común va a estar presente en todos. Es decir, es una posibilidad que aparezca en todos los casos. Aquí hay un factor común. ¿En qué? No en las partes literales del polinomio, es decir, no en las letras, sino en los coeficientes. Porque tanto el menos 5 como el 10 como el 15 son divisibles por 5. Entonces, el factor común es 5. Sí. Hola, ¿de dónde me...? Qué pena, profe, no teníamos un problema técnico, ahora le estamos solucionando el micrófono. Ah, listo, ya. Ya lo, y ya quedó listo. Bueno, entonces, vamos a tomar factor común. Ahora, mire, todo lo que yo le estoy mostrando son como las formas y las distintas posibilidades que se pueden presentar a la hora de factorizar un polinomio. Pero no son camisas de fuerza, es decir, no hay que hacerlo siempre así. O sea, usted, esto se puede factorizar sin haber hecho el factor común. Pero lo que quiero es que lo vea como en las maneras, ponerlo en las maneras más simples que se puede tener. Y son cosas, son operaciones que en la práctica es importante saberlas hacer porque se necesitan o son útiles en temas que se trabajarán más adelante. O sea, ahí ya dijimos que el factor común es 5 porque el 5 o porque cada uno de los coeficientes son divisibles entre 5. Pero adicional, vemos que el primer término es negativo. Y esto no es, no tiene una implicación sobre el polinomio que me impida factorizarlo, no. Pero si estamos acostumbrados, o sea, si esto es un trinomio, hay que, o un consejo, una manera de proceder es tratar de que ese primer término sea positivo para que sea más fácil de factorizarlo. Entonces el factor común no va a ser 5, sino menos 5. Los signos se pueden manipular de distintas maneras, los coeficientes no. O sea, yo no puedo sacar factor común 3 porque solamente divide al 15 y necesito que los divida todos. No puedo sacar factor común 2 porque el 2 solamente será divisor del 10 y tienen que ser de todos los coeficientes. Pero el signo sí lo puedo manipular, los signos sí. Entonces, el factor común en este caso va a ser menos 5. Ahora, ¿qué queda dentro del polinomio? Entonces, ahora pasamos a dividir cada coeficiente entre menos 5. Es decir, vamos a dividir menos 5 entre el factor común que es menos 5. Menos 5 dividido entre menos 5 nos da 1, o sea, el primer término es x al cuadrado. Ahora dividimos 10 entre menos 5. 10 dividido menos 5 nos da menos 2. O sea que este término es menos 2x. Y por último dividimos 15 entre menos 5.
15 dividido menos 5 es menos 3. Entonces, fíjense que este polinomio hemos hecho ya varias cosas y aún no está factorizado, no lo hemos llevado a su mínima expresión en factorización. Lo que hemos hecho es lo hemos reescrito en el primer caso de manera descendente, es decir, de mayor a menor. Tomamos un factor común que fue 5, pero lo usamos con el signo para lograr que el primer término quede de signo positivo. Eso hace que lo que siga sea un poco más sencillo. Y ahora sí, lo que tenemos dentro del paréntesis es un trinomio de estos que factorizan en dos paréntesis. Aquí poníamos x, que es el término del medio, entonces decíamos x y x, los signos aquí, menos el primer signo al primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos, menos por menos nos da más, ese signo va al segundo paréntesis. Y ahora buscamos dos números que multiplicados den 3, y como aquí ya tenemos signos distintos que restados, signos iguales suman, signos distintos restan. Entonces decimos dos números que multiplicados den 3 y restados den 2. ¿Cuáles son? El 3 y el 1. Menos 3 por 1 da menos 3 y menos 3 más 1 da menos 2. Y lo que hemos logrado es la factorización completa de ese polinomio. Ahí quedó. Entonces fíjense que el polinomio tenía no solamente un caso que era un trinomio, sino dos, porque había un factor común y tomamos un factor común acompañado de signo. Entonces no necesariamente siempre vamos a tener factores comunes positivos, también pueden ser factores comunes negativos, y en otras palabras lo que hace un factor común negativo es que cambia los signos de la expresión. Eso es todo. Por ejemplo, esta expresión. Entonces decimos, ¿cuántos términos tiene esa expresión? Tiene 2. 1 y 2 se están restando. Entonces, al parecer es una diferencia de cuadrados, pero la otra condición o el otro detalle que debe cumplir es que tenga exponentes pares. Y ahí no lo hay. El 3 no es un número par. Y recordemos que cuando no hay un exponente explícito es porque hay un 1. Entonces no es una diferencia de cuadrados porque los exponentes no son pares. Por ese solo hecho. Ni siquiera porque los coeficientes no tengan raíz cuadrada exacta. Es porque los exponentes no son pares. Entonces decimos, no, entonces no es una diferencia de cuadrados. Y ya está, y nos preguntamos entonces por otro caso. Eso es, en la práctica es un error común. ¿Por qué? Porque de una vez desechamos el caso
porque no cumple las condiciones. Y es que es muy normal que se nos olvide el factor común. Y es el primer caso y es lo que siempre deberíamos de hacer a un polinomio, y es, si tiene factor común, pues primero aplicar el factor común. Entonces aquí tenemos en los coeficientes 8 y 2 hay un factor común que es el 2, porque el 2 es divisor de cada uno de estos. Y en las letras o en la parte literal, pues vemos que la x está en ambos términos y la y también. Entonces el factor común será 2, que es el divisor, el mayor divisor entre 8 y 2. La x, entonces se toma la de menor exponente. Aquí está con exponente 1, entonces esa es la que va al factor común. Y la y, la de menor exponente, pues en ambos casos está con exponente 1, entonces se toma la y. Ahora, ¿qué sigue? Sigue dividir cada término, cada uno se divide entre el factor común. Y es un, este paso se puede hacer, si no lo ve, entonces lo hace a un ladito, o si lo sabe hacer de una vez, ya como irle dando el valor agregado al proceso, hagámoslo de una vez. 8 dividido entre 2 nos da 4. X3 dividido X nos da X2. Y Y dividido Y nos da 1. Entonces ya el término quedó así. Menos, sigue este término dividido el factor común. Entonces primero los coeficientes. 2 dividido entre 2 nos da 1. X dividido entre X también da 1, no hay necesidad ya de escribirla porque el 1 como factor no hay necesidad de escribirlo. Y Y dividido entre Y también da 1, quiere decir ahí quedó. Y ahí solo hemos hecho factor común. Ahora puede que al haber aplicado el factor común al polinomio no esté totalmente factorizado. Vamos a revisar, aquí quedaron dos términos, ahí están, signo negativo, puede ser una diferencia, y los exponentes ahora sí son pares, es decir, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos 2xy por la raíz cuadrada de 4 es 2, el exponente lo dividimos entre 2, 2 dividido entre 2 nos da 1, entonces no hay necesidad de escribir ese exponente, más raíz cuadrada de 1 es 1, y ya escribimos lo mismo, pero negativo. Y ahora sí, hemos logrado la factorización completa de ese polinomio. Entonces, que lo que quede de esta orientación o de esta parte es que primero se revisa si el polinomio tiene un factor común, si lo tiene se aplica, y luego se revisa a lo que queda si es uno de los casos anteriores, o sea, si es una diferencia de cuadrados o si es un trinomio, etcétera. Muy bien, ahora tenemos aquí otro polinomio. El polinomio tiene, vamos a ver cuántos términos tiene, 1, 2, 3 y 4. El polinomio tiene 4 términos. Entonces, ya el número de términos me hace pensar que no es ni una diferencia de cuadrados ni es un trinomio. Porque para que sea una diferencia de cuadrados necesito que la expresión tenga dos términos, ahí no hay dos, hay 4. Lo otro, los exponentes, desde que hayan exponentes impares ya no va a ser una diferencia de cuadrados. Bueno, para que sea un trinomio necesito 3 términos, y no tengo 3 sino que tengo 4, entonces un trinomio no es. ¿Que se puede conseguir un trinomio ahí? Sí, si yo puedo apartar términos y conseguirlo, es decir,
estos tres términos pueden formar un trinomio. Eso es una posibilidad. Ahora. Muy bien. Entonces, las posibilidades que se pueden presentar ante un polinomio pueden ser muchas. Pero hay una posibilidad que cabe aquí. Sí, dado el número de términos. Entonces, ¿cuándo pensar? Ya ustedes lo están diciendo. Pues, ¿por qué pensar en que el polinomio puede ser un factor común por agrupación de términos? Y es porque si agrupamos en número de términos iguales, podemos conseguir un factor común en cada agrupación. Cuando digo en número de términos iguales, es que usted puede agrupar, en este caso, de A2. Por ejemplo, si el polinomio tuviera 5 términos. Si un polinomio tiene 5 términos, pues no es que no haya un factor común. Puede que sí, porque algunas agrupaciones darán lugar a distintos casos de factorización, pero lo que no va a conseguir con números impares de términos es agrupar números iguales. 2, 2 y nos queda, ¿cierto? Aquí hay dos términos y nos queda solo uno. Entonces, ahí no habría una agrupación de términos. Puedo agrupar 3, pero me quedan otros 2. Entonces, no puedo. Ahora, no, lo que digo es, no es que no sea posible, porque podemos agrupar algo así. Usted puede agrupar 3 términos, formar un trinomio, el trinomio le queda en un producto de 2 factores y puede que lo que haya aquí sea factor común con uno de los factores que hay después de la factorización. Entonces, no son casos. Lo que digo es que esto no son casos generales, son maneras de verlo. Aquí, como este polinomio da lugar a que se agrupen números iguales de términos, entonces hagámoslo así. Otra cosa que se puede presentar es, ¿y cuáles términos se agrupan? Eso es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, no hay que decir, no, siempre agrupe en orden. Es una manera de proceder, agrupar siempre en orden. En orden es los 2 primeros y los 2 siguientes, en este caso. Pero no es que sea una regla general, porque yo puedo agrupar este término con este término y este término con este término. Y es una posibilidad. Puedo agrupar estos 2 y puedo agrupar estos 2. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles términos son los que se agrupan? No hay una respuesta. Hay que agrupar y formar o lograr que en las agrupaciones se forme un factor común polinomio. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, si agrupamos estos 2 términos, y los otros 2 términos, entonces ahí hay una, eso es una agrupación de términos. Ahora, mucho cuidado con esto, trate siempre de agrupar separando por más, para que las agrupaciones, es decir, al encerrarlos en los paréntesis, conserve los signos iniciales.
porque también se puede agrupar con un menos, pero entonces eso haría que estos signos cambiaran. Y eso en algunos casos es útil porque a veces hay que sacar el factor común con el signo negativo, como lo hice en el ejemplo anterior, para lograr que haya un factor común polinomio en toda la expresión. Entonces aquí tenemos el factor común monomio de cada agrupación, en este caso es la Z, que es la letra que aparece en cada uno de los términos. Los coeficientes no tienen factor común por haber aquí un número primo. Entonces el factor común aquí sería Z. ¿Por qué Z? Porque recordemos que se toma la de menor exponente. Ahora dividimos Z a la 3 dividido entre Z, nos da Z a la 2 menos 5Z dividido entre Z, nos da 5. Más. Ahora, ¿cuál es el factor común en el segundo paréntesis o en la siguiente agrupación? Será el 2, que es divisor de ambos coeficientes. Entonces, factor común 2, y aquí nos quedará 2z cuadrado dividido entre 2, nos da z cuadrado. 10 dividido entre 2, nos da 5. Después de sacar el factor común monomio en cada agrupación, vemos que se forma un factor común polinomio. Y entonces este es el caso que recibe el nombre de factor común por agrupación de términos. Después de agrupar, sacar los factores comunes monomios de cada agrupación, nos resulta un factor común polinomio. Entonces, para terminar, decimos ya el nuevo factor común es ese polinomio, z cuadrado menos 5. Por, como es una factorización, vamos a expresarlo en un producto de factores, por los coeficientes de cada, ¿cierto? Los coeficientes de cada agrupación, o por los factores comunes monomios que ya habíamos sacado. Entonces se hará z más 2. Es decir, este es z, es este z, y este 2 es este 2. ¿Cuál es el signo? Este más es este más. El signo que separa los términos que agrupamos en el renglón anterior. Y esa es entonces la factorización de ese polinomio. Es una factorización completa, no, porque este polinomio tiene dos términos, hay una resta y los exponentes son divisibles entre dos. O sea, ese polinomio se puede factorizar ya en el conjunto de los números irracionales. Ahí está la factorización de ese polinomio en el conjunto de los números racionales. Pero si queremos una factorización completa, entonces decimos, esto es una diferencia de cuadrados, 2 dividido entre 2 nos da 1, la raíz cuadrada de 5, habrá que dejarlo indicado porque no es exacta, por lo mismo, pero con signo contrario, y por este polinomio de grado 1 que ya no lo puedo simplificar más. Ahora sí tengo una factorización completa de ese polinomio. Entonces el polinomio inicial de grado 3 se factoriza o una factorización completa en el conjunto de los números irracionales es la que tenemos allí. Muy bien. Ahora vamos a factorizar este otro polinomio que nos conduce a otro caso de factorización. 2x a la 2 más 11x más 12. Entonces, de nuevo, lo primero es, como tiene tres términos, pues entonces puedo tener una posibilidad y es, puede ser un trinomio.
pero que no se nos olvide primero revisar si el polinomio tiene factor común. En las letras no hay, porque los dos primeros términos tienen la letra X, pero el tercer término no tiene la letra X, entonces la parte literal no tiene factor común. Ahora los coeficientes, el 2, el 11 y el 12. Pues lo que tenemos aquí es que el 2 es un número primo y el 11 también, entonces no vamos a encontrar un divisor para los tres coeficientes. O sea, no hay un número aparte del 1 que los divida a los 3. Entonces no hay factor común en este polinomio. ¿Qué sigue? Entonces ya esto es un caso que no hemos tratado. Esto es un trinomio. Un trinomio de la forma AX2 más o menos BX más o menos C. La diferencia con el anterior es el coeficiente del término principal. En este caso, el coeficiente del término de grado 2. Fíjense que los que hicimos los que hacíamos en los casos pasados era, por ejemplo, polinomios de estos. Por ejemplo, este. Pero fíjense que el coeficiente del término principal, o el coeficiente de x a la 2, es 1. Mientras que aquí ya es un número distinto de 1. A ver, hagamos este para que recordemos, porque voy a volver acá. Lo que voy a hacer es llevarlo a este caso. Este caso era cuando decíamos X. ¿Cuál es la X que se pone? Esta X es la que se pone aquí y aquí. Porque la multiplicación de esta X nos da la primera. Ojo, la que se pone es la del medio. Los signos, al primer paréntesis va el primer signo y la multiplicación de los dos, menos por más, nos da menos, va al segundo paréntesis. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 6, y como los signos en los paréntesis son iguales, que sumado nos den 5, el 3 y el 2. Menos 3 por menos 2 nos da más 6, y menos 3 menos 2 nos da menos 5. Bien, ahora el que tengo pues ya tiene un coeficiente que no es 1. ¿Cómo se hace? Hay dos maneras de hacerlo. Como ustedes, pues, siempre recuerden esto. Aquí partimos de un hecho, y es que ustedes ya han tenido un proceso de haber pasado o de haber tratado estos contenidos cuando ustedes hicieron su educación media, o sea, cuando hicieron el bachillerato. Esto se ve en los primeros grados de bachillerato, por ahí en octavo más o menos, en algunas partes desde los grados séptimos. Ahora, lo que hacemos aquí es orientar una manera. Si ustedes traen esas bases y lo saben hacer de una manera diferente, o como lo han entendido en el momento que lo aprendieron, no hay ningún problema. Lo que yo hago es dar una orientación de cómo se puede, pero no es única, ni tampoco estoy imponiendo es aprenda esta, que esta es la que sirve, o el no. Es una manera de hacerlo. Bueno, lo que hago es tratarlo de llevar al caso anterior. Para llevarlo al caso anterior, lo que hago es que
ese coeficiente que está representando la diferencia entre este trinomio y el anterior es el que voy a tomar como factor para multiplicar y dividir el polinomio. O sea, voy a multiplicar el polinomio por 2. Pero como en matemáticas no se pueden aparecer cantidades de la nada, entonces como lo multiplico, lo tengo que dividir. A ver si señalo. Señalémoslo de una mejor manera. Este 2 es por el 2 que voy a multiplicar y voy a dividir la expresión. Si me devuelvo, 2 dividido entre 2 da 1 y vuelvo a la expresión inicial. O sea, no he alterado el ejercicio. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer en el numerador? Voy a hacer una propiedad distributiva, es decir, ese 2 se distribuye para cada término. Entonces voy a multiplicar. En el primer caso, 2 por 2 nos da 4. En el segundo término, 2 por 11 nos da 22, pero no voy a operar, lo voy a escribir así. Y en el tercer caso, 2 por 12 nos da 24. Entonces la pregunta es, ¿y por qué en el de la mitad no se opera? Pues ya se van a dar cuenta por qué. Ya van a ver el por qué se deja indicado y no se opera. Y ya más o menos les he dicho lo que voy a tratar de hacer. Voy a tratar de regresar o de llevar este caso al anterior, o sea, al que no tiene coeficiente, sobre 2. Ahora fíjense en este detalle. Como siempre se va a multiplicar por el mismo coeficiente del primer término, siempre se va a multiplicar por él. En el primer término se consigue el cuadrado de él. Entonces, fíjense que el 4x a la 2 se puede escribir como 2x todo a la 2. Esto es igual a esto. Siempre se va a poder hacer así. Propiedades de la potenciación: 2 a la 2, 4. Y x a la 2 nos da, o x a la 1 y a la 2, potencia y una potencia nos da x a la 2. Más. Esto dividido entre 2. Listo, ahora, ¿qué logré ahí? Lo que he logrado es tener un trinomio sin coeficiente. Fíjense que si no ve el 2x como 2x, sino como, hágase de cuenta que esta es la x, entonces lo que tiene allí es lo que aquí tiene es x a la 2
más 11x más 24. Ese tipo de cosas es lo que usted, lo que pretendemos en este espacio, que usted amplíe su visión y vaya adquiriendo esas herramientas de hacer este tipo de relaciones. ¿Qué se hizo el 2X? Ahí está. Está representado por esa X de color verde. Y si usted lo que mira acá es un trinomio de los que ya, de los que sabemos factorizar. Ese es un trinomio de los que hemos hecho cuando el primer término no tiene coeficiente. Entonces podemos hacer este. De dos paréntesis. ¿Y qué es lo que se pone aquí? Esta X del medio es la que se pone en cada uno. X y X. Los signos. Al primer paréntesis va más y la multiplicación de los dos más por más va al segundo paréntesis. Y buscamos dos números que multiplicados den 24 y que sumados den 11. ¿Cuáles serán? A ver ustedes, dos números que multiplicados den 24 y sumados den 11. 8 por 3. Muy bien. 24 y 8 más 3, 11. Perfecto, entonces aquí ponemos el mayor, el 8 y aquí el 3. Ahora, esto es lo que se ha hecho ahí tomando esa X, pero si nos devolvemos... Esta X que yo marqué de color verde hace el papel de ¿quién? Esta X es 2X. Por eso la estoy tratando de hacer de otro color y tratando de que se vea como cuadrada, como mayúscula. Entonces, al regresar allá donde paré, el ejercicio real es este. 2X más 8 por 2X más 3, todo sobre el 2 que teníamos. O sea, volví, regresé a esta expresión, pero ya factorizada. Y no he terminado, estoy a un paso de terminar. ¿Cuál? Que puedo sacar factor común en el primer paréntesis para eliminar ese 2 que hay en el denominador. Fíjese que el 2... es divisor de ambos términos, entonces al final factor común 2, 2x dividido 2 nos da x más 8 dividido entre 2 nos da 4, este paréntesis quedó igual y esto es divisible o está dividido entre 2. Y ahora podemos simplificar. Y finalmente está la factorización. Muy bien. Esto es una manera. Yo antes de hacerlo les dije, ustedes ya lo en algún momento... de sus procesos lo han tratado, lo han hecho de distintas maneras. Yo lo muestro de una, pero es solamente una orientación a un procedimiento. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Entonces, no es que estemos imponiendo formas o procedimientos de hacerlo, nada de eso. Es simplemente mostrarle y que usted se
vaya identificando con una forma, si le gustó, si le pareció, si la comprendió, o puede que usted diga, pues me sirve para saber que hay otra manera distinta a la que yo sé hacer, pero ¿cuál haces? Pues la que cada uno de ustedes sepa hacer, y si está aprendiendo porque no sabía, pues tiene la manera, sí. Yo sé hacerlo de otra manera, sino que aquí nos queda difícil como explicarle de qué manera lo hago yo. Sí. Pero la manera que yo lo hago es más corta. Es exacto. Esa es la otra manera que yo voy a mostrar, que se llama tanteo. O la que se... Ah, ok, muchas gracias. Pero no. Pero vea, hagámoslo. Ah, sí. Mire que sí se puede. Vea, 2x a la 2, espera y verá. Tanteo. Sí, es que eso es lo que yo traté de decir al principio. Yo lo mostré de una manera. Ahora, ¿para qué es este espacio? Precisamente para eso, para que usted conozca otras maneras. Claro, los procedimientos, cuando tenemos las facilidades de comparar entre lo que sabemos y lo que ya sabíamos y lo que conocemos con lo que nos muestran, pues uno siempre tiende a llevar o a equilibrar la balanza, pues a cargarla donde uno dice, donde es más práctico, más fácil, más sencillo, menos procedimientos, menos cosas. Lo que digo es, de las distintas maneras que hay, el espacio o lo que aquí pretendemos es mostrárselas, porque como lo saben unos, son distintos a como lo aprenden otros. Ahora usted dice que por aquí es difícil, no. Fíjese que sí, ¿qué vamos a hacer? Váyame dictando y yo voy copiando y así le cuenta usted a sus compañeros la otra forma de hacerlo, que es la que se conoce como tanteo. La palabra es porque hay que tantear, es decir, hay que jugar con los valores. ¿Por qué ese procedimiento del tanteo no es conveniente en algunos casos? Porque a veces estos factores que el compañero nos va a sacar pueden ser muchos, en este caso pues son el 2 y el 12, gozamos de la bondad del 2 que es primo, solo tiene dos factores, el 1 y el mismo, pero en algunos casos aquí puede haber un número, aquí puede haber otro y entonces se hará más posibilidades, pero sí será más corta que la que yo mostré, eso sí tiene toda la razón. La otra puede ser más larga, pero va como a una fija, es decir, no hay que jugar con las posibilidades. Y hay casos como este que son pocas, dado que uno a veces goza de que el polinomio tiene coeficientes primos, entonces las posibilidades no son sino dos, el mismo y el uno. Ahora sí, yo lo escucho y solamente me dedico a escribir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Expresamos 2x2 como la multiplicación de 2x por x. Muy bien, entonces expresamos. Ah, pero entonces usted lo hace, a ver, y lo escribo vertical o a... Haga los paréntesis. Haga los paréntesis. Listo. Los paréntesis. Sí. Bueno. Entonces, expresamos 2x2 como 2x por x. 2x en el primer paréntesis, x en el segundo. Listo. Ahora vamos a expresar, voy a ir a la respuesta, ¿cierto? 12. Lo expresamos como 3 por 4. ¿Y dónde pongo el 3 y dónde pongo el 4? El 3 en el primer paréntesis. Y el 4 en el segundo. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué razón el 4 no aquí y el 3 aquí? Bueno, a eso vamos. Entonces, ¿cómo sabemos si esos términos están bien o no? Multiplicamos 2x por 3. Entonces, espere, lo voy a dejar como los... Como eso. Luego, como lo había puesto. El 4 aquí... Sí. Y el 3 acá. Y el 3. Listo. Entonces multiplicamos 2x por 3. O sea, este y este. Eso. Nos da 6x. Y multiplicamos 4 por x. Nos da 4x. En total da 10x.
no nos da el término del medio que es el que estamos buscando. Entonces ahí es donde viene el tanteo o el juego. Entonces, ¿qué hago? Busco ubicarlos de otra manera. Entonces, por eso yo me voy de una vez a la respuesta, porque ya ubicando el 3 en el primer paréntesis y el 4 en el segundo, ya me daba el término del medio. Si quiere, vuelva y escriba a un lado para que no borre, para que los compañeros puedan entender o borra como quiera. No, esto aquí es de vea, eso vuelve y aparece, esto es mágico. Ah, listo. Bueno, ahora vamos a hacer los mismos paréntesis a un ladito, pero ya con el 3 en el primero y el 4 en el segundo. Y ya lo otro es jugar con los signos. Entonces aquí, bueno, entonces, volvemos y operamos 2 por 4, ¿cierto? Sí. Y 3 por X. Y esta suma da 11X. Este valor, si es este, entonces ese era el orden. Ahora, ¿qué sigue? Lo otro es que la multiplicación de 3 por 4 con su respectivo signo, si no de positivo 12, porque va a haber otro caso donde sea el número negativo. Entonces sería más 3 y más 4. Y entonces la factorización es 2x más 3. Y ahí está. Entonces por eso les dije al principio, antes de hacerlo, ustedes saben hacerlo de otras maneras. Yo le muestro una, no para que haga esta, sino para que conozca otra. Y me serviera para que viera que, uno, que hay otras maneras de hacerlo, y para que usted compare y siga identificándose con la que sabe, porque este espacio es para que usted reafirme sus conocimientos, para que usted confíe en lo que usted hace, que lo hace muy bien, y que le dé la oportunidad a aprender otras maneras o a conocerlas por lo menos. ¿Sí me entendieron? Por eso al principio hice como el protocolo de lo voy a hacer de otra manera, pero ustedes en sus procesos ya lo saben hacer. Y esta manera es más corta, va más a la fija, más rápida. Todas las ventajas que le quiera ver. La que yo hago no es porque sea con la que yo me identifico, no. Es porque como es la que menos, como en la práctica lo que nos damos cuenta, es la que menos se usa, pero le sirve herramienta porque o algunos compañeros pues lo ven mejor así o lo saben hacer así, etcétera. Pero aquí no entramos en polémicas porque usted lo hace de una manera o yo lo hago de otra. No, antes el espacio es para eso. Muchísimas gracias. Con gusto. Muy bien. Ahora, ya con esto decimos, este primer polinomio se puede factorizar. Es una diferencia de cuadrados, ya lo podemos hacer de corrido. Esto sería x más la raíz cuadrada de 3 por x menos la raíz cuadrada de 3. Este no lo podemos factorizar en los números reales. Porque por ahora estamos factorizando es en los números reales. Ese polinomio es factorizable en los números complejos, y los números complejos será un contenido que vamos a tratar más adelante en el curso. Y lo mismo pasa con este trinomio. Pues no hay dos números que multiplicados den 1 y que sumados o restados vuelvan a dar 1. ¿Cierto? No hay dos números que multiplicados den 1 y que la suma o la resta vuelva a dar 1. Entonces este polinomio tampoco es factorizable
en los reales. Entonces lo que pretende el ejemplo es mostrarle que, pues, por en este caso, estos dos, el uno sí y el otro no. ¿Cuál sí? La diferencia. Es un caso de factorización. La suma de cuadrados o una suma de dos términos con exponentes pares no es un caso de factorización en los reales. Y el tercer caso, lo que le pretende es que así tenga las cualidades del polinomio. Son tres términos, el exponente del medio es la mitad del primero, como lo decíamos, tres términos, ahí está x2x y el independiente, pues tiene las características de un trinomio, pero no es factorizable en los números reales, porque no se encuentran dos números que multiplicados den 1 y sumados vuelvan a dar 1, sumados o restados, pues. Y entonces ya terminamos esta parte con estos ejercicios para que ustedes practiquen y traten de hacer lo que hicimos en esta clase y en la pasada, para que ustedes los practiquen. No son difíciles, son iguales a los que hemos hecho, están uno de cada caso. Lo que ponemos son situaciones un poquito diferentes para que usted juegue como con sus habilidades y se rete usted mismo a intentarlos hacer. Yo le doy unos minuticos para que los copie. Igual usted sabe que los puede encontrar en la plataforma, ahí en las clases. Pero les doy un espaciecito para que los copien, o si le están tomando una imagen a la pantalla, una foto también. Bueno, muy bien. Entonces voy a pasar a lo que teníamos para hoy, pero solo voy a hacer la introducción porque pues el tiempo no nos da, y para no dejar las cosas como muy mochas en un punto donde no nos ubiquemos bien. Entonces, lo que íbamos a tratar hoy es que íbamos a hacer una introducción a las desigualdades. Y las desigualdades nos van a dar un paso a tratar los intervalos. Con lo que hemos aprendido hasta este momento, ya nos da para entrar en temas un poquito ya más cercanos a los contenidos que vamos a encontrar en cursos, como por ejemplo los cursos de cálculo. Estos son bases que se necesitan para abordar estas asignaturas. Entonces, en los números reales, siempre vamos a encontrar un orden. Entonces vamos a hacer la introducción a estos símbolos. Vamos a tomar la letra X y la letra Y como una representación de números reales. Es decir, X está representando cualquier número real y Y estará representando cualquier número real. X y Y serán números reales. Positivos, negativos, enteros, racionales, irracionales, cualquier caso. Los símbolos, este símbolo, que lo podemos ver como, ustedes tendrán unos nombres, pues aquí yo puedo decir cualquier cosa, y es, por ejemplo, la cabeza de una flecha que apunta a la izquierda, se leerá como menor que, y el contrario, que es también pues como la cabeza de una flecha que apunta a la derecha, ese es el que leeremos como mayor que. Es decir, este se leerá como menor
y este será el mayor. O sea, cuando se pongan esos símbolos entre un par de números, será para hacer referencia a su jerarquía entre hay uno mayor que el otro. Y eso nos va a representar un orden en los números. Por ejemplo, yo puedo utilizarlo de esta manera. El 2 es un número mayor al 0. Y ahí estoy utilizando el símbolo mayor. Y se lee 2 es mayor a 0. O también lo puedo poner de esta manera. 2 es menor a 5. Entonces, si bien es una manera de representar un orden con los números. Y aquí estoy usando el símbolo del menor. Bien. Ahora sí leamos las propiedades. Entonces, fíjate que esto es solamente darle una lectura a la propiedad. X es menor que Y. ¿Qué significa? Que la resta, fíjese el signo que hay ahí, que la resta entre Y y X será un número positivo. Eso es lo que significa que un número sea menor que el otro. Entonces, fíjese que ya esto es un concepto más de matemáticas que de la propia lógica que nosotros tenemos. Mire esto. La propiedad dice así. X es menor que Y equivale, o esto significa que la diferencia entre Y y X, o que hay un orden en la resta, Y menos X pertenece o será un número real positivo. Entonces, lo que la propiedad le está diciendo es que le está hablando ya en un lenguaje, ya un lenguaje más propio de la matemática. Usted lo que sabe es esto, lo que yo acabo de mostrar ahí. 2 es menor a 5. Entonces, si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué el 2 es menor que el 5? Entonces, pues, si no tenemos esta definición matemática, pues recurrimos a qué, pues a la lógica, a la intuición, a lo que empíricamente nos dice qué es 2 y qué es 5. Pues si yo tengo una cantidad que representa dos objetos, será menor a una cantidad que representará 5. Entonces uno dirá, pues claro, tengo, por ejemplo, dos objetos, pueden ser dos libros, 5 libros. Dos libros menor que 5 libros, uno dirá, pues sí, pero la matemática va más, ¿cierto? Quiere es como de formalizarle las cosas. ¿Por qué el 2 es menor que el 5? Pues el 2 es menor que el 5 porque si hacemos esta operación, ¿cierto? Entonces, ¿quién es quién? Vamos a decirle, según la propiedad, X y Y, estoy haciendo referencia a esto. X se está representado por el 2 y Y está representado por el 5. ¿Por qué? Porque la diferencia entre X menos Y, fíjese que yo ahí lo hice en el orden que dice aquí, Y menos X, aquí está. Y menos X es un número que pertenece a los reales positivos. O sea, ya ahora sí, en un sentido más formal de la propia de la matemática, sé por qué el 2 es menor que el 5, porque al restar 5 menos 2
el resultado será un número positivo. Es decir, si la resta entre dos números es una cantidad positiva, es porque puedo decir que el minuendo es mayor al sustraendo, es una manera. Sigue la otra propiedad. Entonces, fíjate que lo que está mostrando estas propiedades es que le está dando una definición ya más de la matemática, distinta a la que todos tenemos, es de la lógica. Pues claro, el 2 es menor que el 5 aquí y en cualquier contexto que lo pongamos, pero matemáticamente hablando ya tenemos un por qué eso es así. X es mayor que Y significa que X menos Y sea un número real positivo. Vamos a ver eso que dice ahí. Ahora dice la propiedad: X es un número mayor que Y, equivale, o esto se lee también si y solo si. Ya la diferencia si es en este orden. X menos Y será un número que pertenezca a los reales positivos. A ver si es verdad. Entonces, ¿por qué decimos que el 7 es mayor al número 3? Pues el 7 es mayor al número 3. Porque si resto, pero pilas que esto tiene un orden. Aquí es 7 menos 3. Fíjese, ¿quién es X? 7. ¿Quién es Y? 3. ¿Y qué tengo que restar? X menos Y, o sea, un orden. Porque si lo resto, en el sentido contrario, no va a dar, ¿cierto? No va a ir, va a ir en contravía lo que es la propiedad. 7 menos 3 es igual a 4. Y el 4 es un número positivo. Entonces, lo que estas propiedades nos están diciendo es el por qué, matemáticamente hablando, un número es mayor o menor a otro. Ahora hay una propiedad que le hace una pequeña modificación al signo de la desigualdad. Ya no es menor, sino menor y tiene una línea debajo horizontal. Se lee menor o igual. Esto se lee menor o igual. Y quiere decir que sucede que X sea menor que Y o que X sea igual a Y. Entonces dice X es menor o igual que Y. Significa que un número sea menor o igual a otro, dice que X sea menor que Y o que X sea igual a Y. Entonces aquí puede ver, por ejemplo, 3 es menor o igual a 3. Esto en matemáticas es cierto. ¿Por qué? Porque tengo dos posibilidades. O el 3 es menor que el 3. O el 3 es igual a 3. ¿Es una o es la otra? ¿Cuál es en este caso? El 3 es igual al 3. Las desigualdades nos van a servir para resolver una temática que vamos a conocer en la próxima o en próximas clases como inecuaciones. Vamos a dejar la clase hasta aquí para no dejar
para no dejar el tema como tan distante en lo que vamos. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, sobre todo por la participación, y nos vemos la próxima clase.